Y nos encanta realizar entrevistas en temas que tienen que ver con consistencia, y es lo que ven, ha venido haciendo Banco Caribe con estos detalles que vamos a dar de esta feria. Así que agradecer su presencia y agradecer a los amigos de Artis Juntos Sin Límites. Claro que sí, Rafael. Y bueno, desde iniciando desde hace mucho tiempo, cuando quizá todo este tema de la transformación digital no era tan, tan mencionado, y, y vamos a estar hablando de esta quinta versión de la Autoferia Digital de Banco Caribe y tenemos con nosotros a Xiomi Ramírez, gerente de productos pasivos y préstamos de Banco Caribe y a Virgilio Almanzar, gerente del segmento de vehículos. Que nos vamos a hablar de, de estos detalles, de esta ya quinta edición de una feria digital y, y de repente, y luego darle la bienvenida, ¿en qué consiste una feria de vehículos digital? Para los que de repente no se habían enterado. Lo que no sabían. <laughs> Buenas tardes, como siempre agradecerles su, la acogida eh, que tienen para nosotros y traer este tipo de, de informaciones. Eh, bueno, una feria digital, eh, para los que no la conocen, que no creo que haya quien no la conozca, claro. eh, consiste en que el cliente tiene la opción de acceder al, al financiamiento de su vehículo de una manera completamente en línea desde la comunidad de su hogar u oficina eh, hemos lanzado esta feria fuimos los pioneros en el 2017 sí señor eh, y ha sido muy exitosa lo, lo que lo que se sustenta en que ya vamos a nuestra quinta versión entonces el cliente selecciona su vehículo en uno de los portales aliados nosotros hemos mantenido una alianza estratégica con los principales portales de ventas de vehículos, que son corotos, supercarros y autoimportadores. Entonces, pues todos sabemos que el que quiere publicar un vehículo en venta, sea un dealer o una persona eh, física, sí. pues lo va a poner en uno de esos tres portales. Así es. Lo que hace que todo este inventario esté a disposición de nuestros clientes y los potenciales clientes. Entonces, con solo un clic desde uno de los banners que tenemos en la autoferia colocada en una de estas páginas, o también accediendo directamente a nuestro portal autoferiadigital.com. Pues el cliente hace su solicitud en línea y tiene detrás un grupo de agentes digitales que le acompañan en todo el proceso hasta la formalización. Para aquellas personas que quizás esto es un, una nueva etapa en su vida de tomar un préstamo uh -huh. de, una, de una forma digital, ya no en una feria física donde hay varios oficiales, tú presentas tu cédula, ¿cuál sería quizás la etapa de ventaja con relación al tiempo? Al tiempo de los procesos en los cuales estamos llevando, porque para muchas personas es o, o les queda bastante claro que si, si estamos en un ambiente digital todo va a fluir más rápido. Correcto. Entonces, ¿cuáles son los tiempos ya después de ustedes haber pedido toda la documentación requerida del proceso de inicio al final ya con el desembolso? Bien, buenas tardes, gracias por la acogida. Eh, realmente la ventaja que tenemos al tener una feria digital es que Primero, tenemos la oportunidad de presentar cualquier marca de vehículo, cualquier tipo de dealer. Eso va a abarcar, tú sabes que en la feria física hay un grupo de dealers claro, seleccionados. Sí. Aquí tú puedes seleccionar un dealer si está en Punta Cana, si está en Santiago, en cualquier zona, de, inmediatamente tú lo seleccionas por la página de tu preferencia, puedes acceder y tener eh, la solicitud en línea con un clic y automáticamente eh, llenar todos los campos y solicitarlo. También tenemos un equipo especial para esta parte, para atender casos puntuales que provengan de este canal digital, para darle la finalidad de mayor aprobación. De, de, vamos a suponer, si el cliente llena la solicitud en un punto intermedio, en la mañana, puede tener la respuesta en dos horas, tres horas. Y Probable. ya con eso, el cliente puede presentarse e inmediatamente tenga su aprobación. La plataforma tiene la oportunidad de presentar una aprobación automática en línea. Si sale aprobado, puede presentarse en la sucursal con la persona que le está vendiendo el vehículo, con la cotización del dealer, la documentación del vehículo, para tomarle la foto del vehículo en la wow. sucursal de su preferencia, y automáticamente lo único que se hace físico es la formalización, la impresión de los contratos claro. y, el, y el, la emisión del seguro. ¿Esto aplica para vehículos usados y nuevos o solamente nuevos? Para todas las marcas y todos los años. No Usados caso. y nuevos. Uh -huh. Muy bien, Robert. Claro. Es completamente uh -huh. en línea, como dice él, y por temas regulatorios que hay que firmar la formalización, por digamos. Claro. Pero todo el proceso de aprobación, de hecho, si el cliente no necesita algún sustento adicional de ingresos o lo que sea, le sale aprobado inmediatamente. Tiene una respuesta de aprobación en línea. Claro, y también si se le requiere alguna documentación, de como dijo mi compañera, uh -huh. con respecto a al aval de los ingresos, la carta de trabajo, ya sea los estados de cuenta. Se le presenta un correo cuando termina la solicitud, el cual puede acceder en línea también desde su correo, lo escanea y lo puede enviar a esa plataforma y va a tener un equipo eh, preparado para darle la cabida y enviar esos documentos para que el cliente no tenga que trasladarse a llevar tampoco ninguna documentación física. Es un éxito porque la verdad es que a veces, y cada vez se, se produce más, que la persona que está vendiendo el vehículo y la que lo está comprando no necesariamente están en la misma ciudad. Correctamente. Pueden estar en diferentes ciudades. Nos ha pasado nosotros que hemos vendido vehículos y ha venido una persona desde Punta Cana. Yo he comprado a, vehículos en Santiago. A comprarlo, ha comprado vehículos en Santiago. Entonces, normalmente, en un proceso vamos a decir que tradicional de compra de vehículos tendría que ir a Santiago una Así o dos es. o tres veces Así es. para completar. Primero a ver el vehículo, uh -huh. después como a formalizar de a, bien el y después finalmente como a toda a la entrega del dinero, el depósito, eh, todo ese proceso. Aquí no, aquí prácticamente es solo para ya formalizar y, y, y dejar cerrado el, el negocio, entrega de las cartas bancarias y Correcto. demás. La firma de contratos, digamos. Así mismo, entonces obviamente se reduce muchísimo la, la, la complejidad en el proceso, el tiempo. El gasto que una persona pudiera incurrir en estarse moviendo, la pedidera de permiso en el trabajo, Exacto. que no es menos importante. Así claro. es. Eh, imagínate tú, mira que ahora voy a ver otro vehículo que me interesa. Claro. O a en su casa a las 12 de la noche. O sea, él puede a cualquier Todo. hora, desde su desde la comodidad de su hogar, en el trabajo estuve enrollado, pero llegué a mi casa, me conecto y selecciono el vehículo y, y entro a la solicitud para ver si aplico. Buenísimo. Y ya empieza mi proceso. Y con las ofertas que tiene incluida detrás, eh, de parte del banco, pues. Pues fenomenal. Nosotros venimos con tasas desde 10.95%, 10 que pueden ser fijas por hasta 5 años. Pero muy atractivo. ¿Y, ¿Y qué tanto estamos financiando del vehículo? Es decir, un 70%. Hasta un, no, hasta un, un 100%, 80. 100%. Un 100%. Dependiendo de las condiciones de crédito, nosotros financiamos hasta el 100%. Sin inicial. Sin, sin inicial. Podemos Pero excelente, financiar. Son 100%. <laughs> de verdad es que súper agresivo, porque muchos negocios, muchos negocios de adquisición de vehículos, se han caído por ese 10%, claro. por ese 20%, ese claro. 5% que es. muchas veces se tiene la intención de compra y no se puede comprar porque no se tiene ese inicial. Claro. Pero si tienen las condiciones para pagar ese financiamiento. ¿Para qué no otorgarle eh, la facilidad? Incluso dentro de, de lo mismo de, de que sea todo digital. También tiene la ventaja que si no lo puedes hacer en la oficina y te sentaste en una reunión o en cualquier parte, desde tu teléfono también puedes acceder al portal claro. y puedes tener también automáticamente el, el, la, respuesta. El, la respuesta. ¿Desde cuándo y hasta cuándo va a estar esta feria, Autoferia Digital del Banco Caribe? Sí, iniciamos el pasado 12 de septiembre y estaremos hasta el 31 de octubre. Exactamente, esto, esto es accediendo a la página. ¿Cómo funciona el proceso desde cero? Sí. O sea, accedo a la página. ¿cómo? El cliente entra, si entra a uno de los portales, pues le puede dar eh, clic a uno de los banners de la, eh, publicitarios de la, de la autoferia, pero también puede entrar directamente a la página autoferiadigital.com. Claro. Entra a esta página y ya ahí mismo completa su solicitud. Acuérdate que funciona en corotos, en, en supercarros. supercarros y, autoimportadores, y, autoimportadores. y autoimportadores. Y directo en, en la página Perfecto. de Banco Caribe. Muy bien. O entrando al portal web de Banco Caribe, que ahí también está eh, el link. De verdad que sí. Yo, desde la primera vez que, que surgió esta, esta idea y que ustedes estuvieron por aquí, me pareció genial. Precisamente por eso, porque hoy en día nos estamos cada vez acostumbrando más a comprar las cosas sin tocarlas, Así sin es. verlas físicamente. Tenemos que confiar en la foto, tenemos que confiar en lo que dice la descripción. Obviamente, quizá en el caso de un vehículo, si es nuevo, pues no hay nada que, 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 que verificar. Ya si es un vehículo de, de segunda mano, entonces ahí sí, quizá la gente le, le gusta llevar un mecánico claro, para que claro. verifique, como para que le dé el visto bueno, uh -huh. o llevarlo a la casa para que le pongan la computadora y te digan claro. el historial. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer todo este proceso de manera digital y, y ya es un éxito? Y fíjate cómo, te dicen desde el 2017, es decir, que han hecho más de una entrega por año. Correcto, este, de este año es la segunda entrega. Del, de, del 2019, entonces es algo que el mercado lo pidió y, y se ha reafirmado con, con el éxito y, y la permanencia de, de esta propuesta de parte del banco. Muy bien. Puntos de contacto donde la gente puede llamar, escribir para hacer preguntas que le vayan surgiendo en el camino, porque no sé por qué nuestro ADN está diseñado que no leemos todo lo que sí, nos colocan. Todos los detalles. Todos los detalles. Sí. ¿Dónde podemos buscar todos los detalles o preguntar? Claro, miren, el banco tenemos, bueno, el número del banco es 3780505 y tenemos la opción 5, que es exclusiva para dealers. Entonces, ah, buenísimo. Eh, perdón, para dealers no para vehículos, es exclusiva de vehículos, entonces cualquier cliente que tenga una inquietud sobre autoforía Digital, ahí están los agentes digitales, que son los que están detrás, digamos, de, de cámaras, eh, atendiendo este tipo de solicitudes y cualquier tipo de inquietud previo a la solicitud. Incluso ellos, hay personas que nunca han hecho esto. Sí. Pero lo quieren hacer digital porque, como tú dices, no tienen la facilidad de trasladarse en ese momento y ellos mismos incluso pueden llenar la solicitud con el cliente en línea. Muy bien. Importante, si hablamos de digital y hablamos de agentes, se supone que estamos hablando de horarios extendidos. Correcto. Es decir, yo estoy a las 7 de la noche y yo puedo estar sí. haciendo mi solicitud sin ningún problema. Tenemos ¿no? horarios extendidos la, durante la semana, incluso trabajamos fines de semana. Sábados y domingos de fin de semana. Uh -huh. Muy bien. Importante. 809-378-0505. Uh -huh. Opción 5. Opción 5, que es directo a vehículos. Buenísimo. Uh -huh. Pues ahí está Rafael. Yo creo que es una excelente oportunidad. Sobre todo para gente que no... Mira, te, lo, te voy a poner ahora el caso extremo. Es la persona que vive fuera del país y que le va a comprar un vehículo a un hijo adolescente que vive en la República Dominicana. Claro. Entonces... Eh, el hijo no sabe del carro y el que sabe del carro es él, pero está fuera del país claro. y claro. él es el que está viendo las opciones está eligiendo y probablemente es quien va a decidir y va a programar un viaje para venir a hacer todo el y proceso solamente ya cerrar la, la formalización sí. puedes hacer, iniciarlo desde allá, claro que sí perfecto, sería perfecto esto de sí. verdad que sí así que esto ha sido un éxito ya que es la quinta versión de esta así autoferia es. digital de los amigos de Banco Caribe y la verdad es que con tasas muy, muy agresivas de 10,95 eh, 10, uh -huh. hasta 5 años y 100% de financiamiento. Recuerden que esto es hasta el 31 de octubre. Correcto. Muchísimas gracias, jóvenes. A ustedes. Siomis Ramírez y Virgilio Almanzar de Banco Caribe. Eh, para las personas que tomaron esta entrevista ya comenzada, les recordamos que la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. En a, a través de Almuerzo de Negocios y también en, nuestro, en nuestra aplicación móvil Almuerzo de Negocios. Ahí van a encontrar el extracto del audio de esta entrevista por si han perdido algún detalle de la misma. ¿eh? Gracias, jóvenes, por acompañarnos. Así que vamos a agradecer al TIS Juntos sin Límite. Retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios.